Buenas tardes, bienvenidos al CADEX Aprendo en Casa, espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, donde se compartirán los avances y retos de la estrategia Aprendo en Casa y se reflexionará sobre los desafíos de la educación a distancia. En esta oportunidad, contamos con la participación del ministro Martín Benavides, ministro de Educación, y César Guadalupe, miembro del Comité de Educación de IPAE. Los invitamos a participar con sus preguntas a través del icono Q&A, el cual se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Ahora le damos pase a César Guadalupe para que dé inicio al CADEX. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes a los participantes que ya se están uniendo a este evento. Es muy grato para mí dar un inicio al mismo. En primer lugar, pidiendo disculpas por estos minutos de retraso. Siempre hay unos problemas técnicos de conexión que explican esas situaciones. La intención, y quiero agradecer a IPAE en particular por la oportunidad de contar con espacios como este para discutir los problemas que son de interés público. La hora que tenemos por delante la hemos organizado básicamente en tres bloques. En un primer bloque le vamos a solicitar al señor ministro de Educación, al señor Martín Benavides, que comparta las ideas básicas o los trazos fundamentales de esta estrategia Aprendo en Casa y dónde nos encontramos hoy día respecto de la y la forma de enfrentar la situación que tenemos. Y a partir de ahí, luego de esta presentación, habrá un pequeño momento de diálogo y luego pasaremos a las preguntas del público. Por favor, vayan formulando sus preguntas en la medida que éstas surjan. El equipo nuestro de IPAE va a ir consolidando las mismas y luego las va a pasar para que yo pueda planteárselas y hacérselas llegar al señor ministro. Sin mayor preámbulo, quisiera ceder la palabra a Martín Benavides, ministro de Educación, y agradecerle muchísimo por su presencia el día de hoy. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción, César. Y es un gusto poderme comunicar por este medio en este evento del CADEX. Yo quería, digamos, empezar. Alguien me está controlando la presentación, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos? Digo, ¿avanza? Uh-huh. Sí. Pero no avanza. Miren, yo quería primero contarles de manera transparente cómo ha sido el proceso que hemos tenido que enfrentar desde, digamos, del inicio de la gestión, que es el día 13 de febrero, ¿no? Nosotros cuando empezamos la gestión estuvimos trabajando en diferentes temas, ¿no? Por un lado, estábamos preparándonos para el buen inicio del año escolar, que iba a ocurrir el 16 de marzo, básicamente tratando de asegurarnos que estén todos los docentes contratados, todos los directores contratados, que los planes de mantenimiento de los colegios estén ya realizados, y sobre todo en ese último mes, tratar de asegurar que los materiales educativos que estaban en las UGELs lleguen efectivamente a las escuelas, ¿no? Estábamos en el medio de ese proceso y efectivamente llegaron a las escuelas, ¿no? Por otra parte, estábamos redefiniendo todo lo que eran los criterios de evaluación de los procesos de licenciamiento de institutos técnicos y pedagógicos. Estábamos diseñando un sistema de evaluación de la calidad en la educación básica que sea consistente con este modelo integrado de condiciones básicas de calidad, básicamente haciendo un énfasis en procesos de autorización, pero al mismo tiempo en supervisión para aquellas instituciones educativas que habían mostrado ya una experiencia positiva vinculada a la calidad.
Estábamos también trabajando en el plan de infraestructura. Creo que aquí se ha dicho mucho sobre la enorme brecha de infraestructura que tenemos, ¿no? Y que nos obligaba, digamos, a rediseñar una manera rápida, concreta, de ir resolviendo los problemas estructurales que no habían permitido que podamos decir al día de hoy ni en febrero que teníamos una infraestructura, digamos, adecuada para atender a estudiantes, ¿no? Hay cifras distintas que van desde una brecha de que habla de que hay 30% de colegios, 40% de colegios que necesitan ser reconstruidos, ¿no? Por otra parte, estábamos activamente trabajando en mejoras en lo que son los servicios a la ciudadanía, por ejemplo, matrículas virtuales, tratando de que salgan constancias en línea, tratando ya de incorporar temas digitales en la vinculación entre el ministerio y la ciudadanía y las comunidades educativas. Estábamos también trabajando en una estrategia directamente vinculada a la mejora de los aprendizajes, anclando bastante en lo que se había venido haciendo antes y tratando de orientar, digamos, muchos esfuerzos a la mejora de las competencias en las áreas que son, digamos, relevantes del currículo. Teníamos planes vinculados al fortalecimiento de la universidad pública, ya habíamos sacado algunos temas vinculados, por ejemplo, al bono investigador, a temas de fortalecimiento de la investigación en las universidades públicas, luego de haber experimentado un proceso de licenciamiento que las hizo trabajar muy arduamente para reordenar sus procesos de gestión, y estábamos efectivamente armando una agenda legislativa que tenía temas diversos, desde, digamos, algunos elementos de la carrera pública magisterial, efectivamente temas vinculados a la ley universitaria, a la ley del deporte, el nuevo LOF, la nueva LOF para el Ministerio de Educación, que son temas que estábamos, digamos, en esos 2, 3 semanas definiendo como agenda. Sin embargo, la siguiente, por favor, otra más, se nos vino la emergencia sanitaria, que tuvo una situación crítica en el momento que nos enteramos que había un niño que había tenido, que estaba con el virus en un colegio particular de Lima, y a diferencia, digamos, de muchos otros países, rápidamente tomamos la decisión de suspender el servicio educativo de manera presencial, ¿no? Fue el 12 de marzo, primero los colegios y luego el conjunto de las instituciones educativas. En ese contexto, tuvimos que empezar a emitir una serie de normativas, la siguiente, por favor, orientaciones pedagógicas vinculadas a la reprogramación del currículo, por ejemplo, notas técnicas. Vamos a ir pasando, por favor, esas la siguiente. Tuvimos también en ese lapso, luego entre el cierre de los colegios, que inicialmente iba a ser por un periodo corto, empezamos a redefinir, digamos, una estrategia rápida para poder fortalecer los temas sanitarios vinculados a instituciones educativas que sabíamos que tenían problemas de mantenimiento de sus instalaciones sanitarias. Recibimos un fondo para poder comprar los kits de higiene para que los colegios estén mejor preparados a recibir a los estudiantes. La siguiente, por favor. Sacamos un conjunto de notas técnicas para docentes y directivos. Quisiera ir de frente a la siguiente. Y detenerme ahí, ¿no? Pero en ese momento, cuando ya empezábamos a recibir información que el tema del COVID-19 no se iba a resolver rápidamente y que estaba de alguna forma comprometiéndose el servicio educativo y la continuidad del servicio educativo, es que decidimos, quizás una semana después del cierre definitivo, hacia la tercera semana de marzo, segunda semana de marzo, por ahí, hacer una propuesta de
que nos lleve a tratar de garantizar efectivamente que el derecho a la educación no se vea comprometido por esta situación de emergencia. Y empezamos a preparar, mientras que preparamos la gran plataforma, a la ciudadanía emitiendo una serie de información a través de medios de comunicación en temas vinculados a la ciudadanía, en temas vinculados al uso del, digamos, del deporte, al uso del tiempo libre. Empezamos a sacar una serie de notas a través de redes sociales, porque ciertamente en la tercera semana de marzo no estábamos todavía preparados para un lanzamiento de una estrategia a distancia. Sin embargo, en ese momento también tomamos la decisión, ¿no?, que en esta crisis también podíamos empezar a identificar una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, en primer lugar, de innovación, ¿no? Nosotros hemos considerado que nuestro sistema educativo es un sistema educativo que no ha sido innovador, al menos en los temas vinculados a la tecnología digital, y en ese sentido empezamos a ver que esto era una oportunidad de hacerlo. Teníamos la preocupación y también definimos en ese momento que cualquier estrategia que nosotros hagamos tiene que ser inclusiva en términos de la población con habilidades diferentes, en términos de la población con lenguas originarias, ¿no? También pensamos en ese momento que era una oportunidad de tratar de poner en el centro de todo lo que hagamos en adelante el tema de la ciudadanía como un elemento integrador, como una estrategia de transmisión de contenidos en un contexto que nos obligaba de alguna forma a hacerlo, ¿no? O sea, el currículo nacional lo plantea, pero lo planteaba, digamos, a un nivel básicamente teórico, ¿no? Acá teníamos una experiencia cotidiana que nos obligaba a poner en el centro de la reflexión pedagógica los temas de la ciudadanía, ¿no? Y por eso tomamos también la decisión de ponerlo en el centro y a partir de eso desarrollar un conjunto de otras competencias del currículo nacional, ¿no? Por otra parte también, y eso lo hemos dicho permanentemente, también hemos sido muy cuidadosos en no dar el mensaje que nuestra estrategia tenía que ser un traslado automático de lo que es la experiencia presencial a la experiencia no presencial, en el sentido que considerábamos que teníamos que, por un lado, pensar en la propia situación emocional de los niños y las niñas y adolescentes, ¿no? Que son personas habitualmente orientadas a usar el espacio libre, ¿no?, al juego, a estar con otros amigos. A partir de eso se desarrolla buena parte de la personalidad de ellos y sus maneras de aprender el mundo. Acá los teníamos a todos confinados en una situación que en algunos casos podría ser también de estrés, porque también las familias están efectivamente pasando por algo distinto, y en ese sentido también pusimos en el centro de la preocupación el bienestar emocional de nuestros estudiantes, y por eso es que hemos sido siempre muy cuidadosos en dar el mensaje de que esta estrategia para garantizar la continuidad del servicio educativo no tenía que ser una estrategia extremadamente de mucha presión, digamos, para los estudiantes, ¿no? Y por otra parte, también éramos de la idea que era una oportunidad de confiar en la propia autonomía, ciertamente protegida de acuerdo a la edad, mientras más chiquitos, más acompañamiento, pero una oportunidad de darles ese espacio a los niños y adolescentes, ¿no? En ese sentido, la siguiente, por favor. En ese sentido, diseñamos, digamos, rápidamente, por el tiempo que teníamos, la estrategia Aprendo en Casa, ¿no?, como respuesta a la emergencia, como manera de asegurar la continuidad del servicio educativo. La siguiente, por favor.
Pero al mismo tiempo, que es creo, digamos, el gran desafío que tenemos ahorita, partíamos del diagnóstico muy claro, ¿no? Que nuestra estrategia no podía ser una estrategia de educación virtual porque teníamos la información muy clara, muy evidente, que la mayor parte de los estudiantes viven en hogares que no tienen conexión a internet. Entonces, a la complejidad de tratar de armar una estrategia no presencial con las características que les mencionaba, le agregamos otra complejidad que no la tienen nuestros países cercanos, ¿no? Que tienen un nivel de conectividad mucho más grande en términos de lo virtual, pero sí la tenemos nosotros. Y por eso es que empezamos también a diseñar contenido por televisión, por radio, con esta estrategia de buscar, por un lado, por ejemplo, tener contenido en lenguas originarias, poner, digamos, desde el primer momento la estrategia de tocar temas alrededor de la ciudadanía, de tratar de cubrir todos los niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Ustedes habrán podido ver que hemos iniciado con una en televisión y en radio, hemos ido dosificando los contenidos. Tampoco queremos ni es la idea de que estén sentados todo el día frente a la televisión. Y hemos ido tratando además de articular el manejo, digamos, de las competencias en los tres medios de comunicación, ¿no? Ahí todavía hay muchos ajustes que hacer. Hay siempre preguntas de docentes de cómo es que se vinculan las tres, ¿no? Y nosotros estamos tratando de hacer consistente la estrategia de que las competencias son las mismas, los medios de transmisión son distintos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nuevamente, ¿no? El bienestar del estudiante, tratando de buscar un equilibrio entre sus estudios, las tareas, no aumentar el estrés o la sobrecarga de las familias. Esto a pesar que digamos, la mayor parte de las interrogantes que recibimos nosotros como Ministerio de Educación vienen de papás y mamás, sobre todo, digamos, de colegios privados que están preocupados porque no hacen, los niños y las niñas no hacen muchas actividades, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de responder que en realidad se trata de que efectivamente ellos tengan tiempo para ellos mismos desarrollar su propia experiencia, y que aquello que viene por el lado del ministerio, que viene por el lado de los colegios privados, no abarque la totalidad de la jornada diaria de los estudiantes. Además, porque en algunos casos solamente hay una computadora, o solamente hay un televisor, solamente hay una radio. Entonces tiene que haber también una organización del espacio social dentro de las familias, ¿no? Entonces, imagínense, si hubiéramos metido mucho más estrés por ese lado, hubiera sido mucho más complicado para las familias, ¿no? Nosotros desde el primer momento hemos buscado el compromiso del docente. Hemos tenido en la semana previa mucha comunicación, sobre todo a partir de mensajes de texto, donde le hemos dado información de diferentes tipos. Evidentemente, primero empezando por un saludo del ministro y un agradecimiento a su compromiso, pero además también sobre, digamos, las diferentes herramientas que pueden usar para los diferentes medios de comunicación que tienen que, con el cual tienen que vincularse con sus estudiantes, porque a algunos les va a tocar que parte de sus estudiantes estén usando el internet, otro televisión, otro radio, ¿no? Entonces, realmente es un desafío enorme para los docentes, digamos, esta estrategia Aprende en Casa, ¿no? Lo mismo para el lado de los directores, porque tienen que gestionar todo ese proceso, todo ese seguimiento. También nos hemos comunicado con ellos. Hemos tenido varias reuniones de coordinación con las DRES y las UGELS. Acá, digamos, sí mencionar que hemos tenido mucha receptividad también de parte de ellas, tratando de adecuar a sus condiciones la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Y sobre todo en aquellas localidades donde hay estudiantes que no tienen ni televisión, ni radio, ni internet, ¿no? Ahí las UGELS, los profesores han sido muy creativos en tratar de usar algún medio que les permita expandir la señal de la radio, ¿no?
digamos, algunas herramientas que habían a distancia en algunas localidades, o también, por ejemplo, megáfonos para buscar transmitir los contenidos a estos chicos en estas localidades, ¿no? Y ciertamente las familias colaboran mucho con los docentes, son las encargadas de organizar los tiempos de estudio y acompañar las actividades de aprendizaje, sobre todo de los más chiquitos, ¿no? Una más, por favor. Bueno, eso grafica lo que les acabo de decir. Una más, una siguiente, porque creo que tengo 20 minutos. Sí decirles que estamos en mucha comunicación con nuestros países hermanos de la región, ¿no? Básicamente, la televisión y la radio están en la mayoría de los países, pero la intensidad con la que nosotros entramos es muy distinta a la de los otros países, digamos, las diferentes niveles de conectividad, pero sí les quería decir que hay una tarea, digamos, coordinada, hay mucha asesoría, mucha colaboración. Nosotros nos hemos beneficiado enormemente de material que ha sido producido por ejemplo, por Argentina. Estamos cerrando, digamos, con Colombia, con México también, para que nos provean de material para nuestras clases, ¿no? Siguiente. Sí les quería mencionar que nosotros, digamos, hemos pensado esta estrategia a distancia como parte del calendario escolar. Nosotros no estamos diciendo que esta estrategia no es parte del calendario escolar, sí es parte del calendario escolar. Hemos pensado que tiene, para empezar, tres fases, ¿no? La primera es la que llamábamos la de orientaciones, donde íbamos difundiendo alguna información a través de redes sociales, televisión. La segunda, que se inició con el inicio del año escolar, fase distancia, fase remota. Y hay una tercera, que va a depender de la definición de cómo se haría y cuándo se haría el retorno a la presencialidad. Pero en ese momento, nuestra estrategia a distancia sería un complemento importante de la presencialidad, sobre todo para poder reforzar aquellas competencias que pueden haberse visto, digamos, más cuestionadas por la fase de no presencialidad, ¿no? Y lo que nosotros estamos diseñando en estos momentos es algún diagnóstico que nos permita saber cómo estarían llegando los estudiantes a la presencialidad, pero si es que el retorno a la presencialidad demora un poco más, igual la queremos hacer para saber, digamos, cuál es nuestro punto de partida un mes después de haber iniciado la no presencialidad, y a partir de eso pensar en qué estrategias tenemos que seguir a lo largo del año para no desaprovechar, digamos, la oportunidad que los niños y niñas sigan aprendiendo de acuerdo a su propia situación de aprendizaje. La siguiente, por favor. Bueno, hemos tenido una recepción importante, ¿no? De la comunidad, ¿no? Y a mí me parece que, en primer lugar, lo que es interesante es esta revalorización de lo que puede hacer la educación pública. Eso es algo importante para nuestro país, ¿no? De poner la educación pública en primer lugar, digamos, de esta estrategia nacional de buscar enfrentar con buenas prácticas esta situación de emergencia que vive el país. La escuela pública, la educación pública se ha puesto en el primer lugar de eso. Ha habido, digamos, muchos comentarios positivos en las redes sociales. Hacemos un seguimiento de estas cosas. La siguiente, por favor. Ha habido, digamos, si usamos, digamos, criterios de seguimiento, de monitoreo, estamos diseñando algo que nos permita llegar directamente al uso de las familias. Estamos diseñando una encuesta para eso. Pero usando los instrumentos que tenemos ahora, podemos decir que nuestra plataforma web ha tenido un buen nivel de visitas de usuarios únicos, aproximadamente 3 millones. Luego hemos tenido en televisión
un buen nivel de sintonía de los programas que nosotros emitíamos inicialmente en el canal 7, que estaban muy por encima de los niveles de sintonía de ese canal en su cotidianidad y por encima de varios de los programas que se estaban dando en la televisión privada en ese momento, ¿no? Eso, sin duda, es una señal importante y positiva. No quiero decir que estaban todos los que tenían que estar conectados a sus televisores, pero hay indicios que la televisión puede ser también un medio de comunicación importante, como lo fue en el Perú en una época vinculada a la reforma de los años 70. César Guadalupe conoce un poco más de esos temas, pero aquí estamos tratando de recuperar de alguna forma esa experiencia para enfrentar esta emergencia, ¿no? Y en radio, sí les quiero comentar algo que también nos parece algo positivo, ¿no? Nosotros empezamos con 5 radios, ¿no? En la semana anterior al 6 de abril, luego pasamos a tener compromisos de la asociación del comité de radios, ¿no? Además de Radio Nacional, estaban los principales radios del comité de radios, pero luego hemos tenido una receptividad muy grande de radios regionales, ¿no? Estamos ya en 1000 emisoras radiales a nivel nacional, ¿no? Emitiendo las sesiones de aprendizajes, de las cuales 44 están en las 9 lenguas originarias, ¿no? Esto sin duda ha sido algo que se ha ido mejorando, y para este tema de las radios regionales, las DRES han sido un aliado importantísimo, ¿no? En buscar conectar esas radios regionales con este proyecto de tratar de llegar a todos los estudiantes del país, ¿no? La siguiente, por favor. Para la siguiente. Bueno, hemos tenido un apoyo enorme, ha habido una movilización por Aprendo en Casa. Ha habido muchos actores privados que se han sumado, muchas empresas, digamos, de comunicación, muchos gobiernos, muchas iniciativas de jóvenes, ¿no? Jóvenes talentosos que nos han también dado su conocimiento, sus diseños en plataformas virtuales, universidades que también están trabajando con nosotros de manera muy cercana. La cooperación, nosotros hemos armado una red de cooperación, sobre todo para lo que tiene que ver con buscar darle accesibilidad a las zonas más distantes, pero al mismo tiempo hacer un seguimiento, una forma de soporte a la parte más emocional, ¿no? Digamos, lo que se llama en el lenguaje de derecho la protección, ¿no? Que sí nos preocupa porque en estos espacios reducidos de convivencia pueden también darse consecuencias no buscadas, ¿no? Vinculadas, por ejemplo, al crecimiento del embarazo adolescente, a temas de violencia, y también estamos con esa preocupación y haciendo un seguimiento a esa problemática, ¿no? En general, entonces, hemos tenido una buena primera semana por el nivel, digamos, de compromiso que hemos encontrado de los actores. La siguiente, por favor. Ya podemos pasar esas fotos porque creo que ya las han visto muchos, ¿no? Son fotos de profesores, profesoras, tratando usar, digamos, los medios que tienen a la mano para efectivamente que se concrete el derecho a la educación de los niños, de las niñas, ¿no? Una siguiente, por favor. Nosotros tenemos y estamos todavía lidiando, ¿no? con dos temas, ¿no? Primero, la distribución de la alimentación escolar, y segundo, los materiales educativos, ¿no? Nosotros habíamos, como les decía, logrado que los materiales educativos lleguen a las escuelas, pero con el cierre de las escuelas ya no los tenemos, digamos, ya no lo tienen los niños, las niñas, sobre todo en los ámbitos más alejados, ¿no? Estamos nosotros teniendo una estrategia para que durante la distribución de la alimentación escolar también se puedan sacar los materiales para aquellas zonas, los quintiles 1 y 2, sobre todo de zona rural, donde hay poca conectividad.
ahí estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Salud, porque hay efectivamente temas de salud en este contexto de inmovilidad. Tenemos que ser muy cuidadosos con ese procedimiento, pero estamos viendo la forma de resolver ese problema, ¿no? Y que efectivamente puedan llegar los materiales a los niños y las niñas, sobre todo en nuestros ámbitos donde no hay ningún tipo de conectividad, ¿no? Como les digo, estamos trabajando intensamente en eso, tratando de que se entienda que el servicio de alimentación escolar y de materiales también es un servicio esencial que tenemos que cuidar con todas las medidas que corresponden por el lado de la salud. Por otra parte, también para lo que es la educación superior, nosotros hemos hecho un diagnóstico de la situación. Hay varias universidades que han iniciado, otras que han decidido no iniciar. En el caso de la universidad pública, estamos teniendo un diagnóstico de las condiciones y de los institutos públicos, institutos y universidades, para poder orientar los fondos de un proyecto que tenemos con el BID a tratar de fortalecer las universidades e institutos en términos del manejo de las estrategias digitales, ¿no? Es importante también en este punto mencionar que acá ha habido una situación de factor exógeno a la propia universidad, ¿no? O a los propios institutos. Nosotros veníamos, en el caso de las universidades, de culminar un proceso de licenciamiento y asegurar que todas las licenciadas cumplían con condiciones básicas de calidad. Ahora estamos en una situación distinta. Muchas de las universidades se licenciaron precisamente dejando sus programas a distancia porque no cumplían condiciones de calidad, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que ver estrategias para fortalecer ese componente virtual de las universidades, estamos en esa línea, pero por otra parte también las propias universidades han pasado por un proceso de reflexión ellas mismas, buscando identificar qué cursos pueden efectivamente ser ofrecidos y cuáles tendrían que pasar por una situación de presencialidad, ¿no? Y es importante señalar que la SUNEDU ha sacado una norma de supervisión para tratar de garantizar que ese servicio no presencial se dé asegurando la accesibilidad y condiciones mínimas también de calidad. Para terminar, la siguiente, por favor. Lo primero, mencionar que esta es una estrategia que día a día se va mejorando. La semana pasada no teníamos en los canales privados. Ahora hemos tenido, el día de hoy empezó, ¿no? De 11 a 12, la programación para secundaria de canales privados, lo cual nos ha llevado a producir esos contenidos, ¿no? Es importante que sepan que estos contenidos los estamos produciendo de manera progresiva, salvo aquellos que que son parte de donaciones, como por ejemplo lo que ha sido Plaza Sésamo, ¿no? Que fue una donación que recibimos y que le hemos podido utilizar, ¿no? Pero la otra parte, digamos, los contenidos los estamos produciendo, ¿no? Estamos claros en que esta es una estrategia que al mismo tiempo es una oportunidad, ¿no? De poner al estudiante en el centro, digamos, de la estrategia, su bienestar en primer lugar, tratar de desarrollar, digamos, innovación, pero al mismo tiempo que no esté de espaldas a la necesidad de la inclusión, ¿no? Y por eso siempre estamos atentos a tratar de manejar las competencias, los programas en lenguas originales, originarias, perdón, en lenguaje de señas. Tenemos que ir incorporando progresivamente las competencias. Eso es algo que estamos justamente definiendo ahora. Estamos diseñando lo que van a ser las orientaciones pedagógicas del año, ya pensando, digamos, cómo va a ser este año de emergencia. Tenemos que ser flexibles, saber que probablemente nos van a presentar problemas, de hecho ya se nos han presentado varios problemas. Tenemos que estar abiertos a encontrar una solución, a buscar el apoyo de otras instituciones públicas y privadas que ya han tenido soluciones para varios temas que nosotros estamos enfrentando, saber, digamos, que tenemos un enorme desafío por el lado de la brecha digital. Esto
Creemos que es una oportunidad que tiene el país de avanzar enormemente en tratar de reducir esa brecha. Si es que no buscamos hacerlo en este momento, difícilmente lo podamos hacer en otro. Estamos trabajando en eso, de ver una manera de poder cerrar esa brecha, sobre todo para aquellos estudiantes con poca conectividad, que los tenemos identificados, sabemos dónde están y estamos buscando, digamos, las alternativas que como Estado le podamos dar a esa situación, ¿no? Pensamos también en este contexto que tenemos que diseñar mecanismos de apoyo a los estudiantes de la superior. Estamos trabajando en alternativas ahí. PRONAVEC, por ejemplo, tiene su programa de becas. Estamos viendo cómo repotenciarlo en estas circunstancias que tenemos que enfrentar. Finalmente también pensamos que la educación pública tiene también una oportunidad de seguirse legitimando y eventualmente creciendo para atender a una parte de la población estudiantil que puede estar ahora en problemas porque sus familias no están teniendo los ingresos para poder pagar esos colegios privados, ¿no? Estamos hablando de esa enorme cantidad de niños que asisten a colegios que cuestan menos de 200 soles, ¿no? Digamos, estamos hablando de casi 60%, digamos, del total de los colegios privados que están en una situación de ese tipo, ¿no? Entonces estamos pensando también en estrategias para esa población, ¿no? Y el tema de fortalecer la educación pública es sin duda una de ellas para enfrentar esta problemática. Bueno, eso es lo que queríamos transmitirles. Estamos muy atentos a sus preguntas y comentarios y también ideas de cómo seguir mejorando en esto que ha sido, en primer lugar, una respuesta del sector a la situación de emergencia sanitaria, buscando garantizar la continuidad del servicio, tratando de promover la calidad y sobre todo, digamos, la equidad en nuestro sistema educativo, ¿no? Así que muchas gracias y estamos atentos a preguntas, comentarios, críticas que se nos hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Entonces pasamos a esta otra fase de esta sesión, en la cual quisiera primero hacer un par de comentarios y a partir de ello plantearle algunas preguntas, tanto de las que ya están llegando del público, que han llegado bastantes y le estamos dando a agrupar, como otras que habíamos trabajado previamente, ¿no? Un primer comentario que tiene que ver con una cosa que ha estado en la presentación y que creo que es bien importante, ¿no? La importancia del fortalecimiento del prestigio y de la importancia de la capacidad que tiene una educación estatal, una educación pública para responder a una situación de emergencia como esta, ¿no? Y que responde sin discriminación, es decir, los recursos que se han movilizado están disponibles para todo el país y en ese sentido hay además una capacidad de convocatoria que hace que agentes privados, como por ejemplo los canales de televisión, felizmente se hayan finalmente sumado a la iniciativa. Eso le dice al país una cosa que es muy importante: necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad para poder afrontar situaciones tan difíciles como esta. Un segundo comentario tiene que ver con algo que también es importante, ¿no? En este momento se está dando una respuesta de emergencia a una situación de emergencia. Y sin embargo, tenemos recursos para hacerlo, y cuando hablo de recursos no me refiero al dinero solamente, me refiero fundamentalmente a una modalidad de educación, que es la educación a distancia, que permite dar esa respuesta. Esto es también una oportunidad para revalorar la educación a distancia, que de alguna manera ha sido un poco no muy bien vista en el país en los últimos años. La educación a distancia no solamente tiene la posibilidad de ser un recurso para atender una urgencia, sino como está señalado en la presentación, en la parte que hizo referencia como la fase 3, ¿no? Como algo que puede estar permanentemente acompañando el proceso regular. Si no hubiéramos tenido esta emergencia, hubiera sido igualmente bueno tener un soporte de ese tipo como un soporte de refuerzo de la educación regular, de la educación presencial, y para ver otras formas de educación. Digamos, yo en estas semanas en casa he aprovechado para hacer como 3 cursos a distancia, ¿no? Es decir, uno puede hacer cosas que no se pueden hacer en otros formatos y que tienen un valor. Y eso me lleva a, esa reflexión me lleva a una pregunta que
tiene que ver con una pregunta del público, ¿no? Que es el tema de las equivalencias entre lo que se hace en un formato presencial y lo que se hace en un formato no presencial o un formato a distancia. Hay una preocupación que yo voy a llamar muy formal o burocrática por la equivalencia de horas, ¿no? Y en realidad creo que esto es una oportunidad para decirle a los padres, a los docentes, a los gestores, a todo el mundo, que en la educación en realidad lo que importa es la experiencia de aprendizaje, la riqueza de esa experiencia, y que eso no se mide necesariamente en horas. Y entonces la preocupación por la reprogramación de horas como si fueran ingredientes de una receta, digamos, pongo el doble de harina, entonces tendré el doble de pan, tengo la mitad de horas de clase, tendré la mitad del aprendizaje, no funciona igual, ¿no? Entonces, quería primero plantearle esa primera cosa sobre el valor de la educación a distancia y el tema de las equivalencias. Sí, bueno, nosotros hemos venido diciendo en varias oportunidades que no tenemos la preocupación de las equivalencias. En primer lugar, porque la forma de vincularse al aprendizaje de los estudiantes es distinto en lo presencial y en lo no presencial, ¿no? En lo no presencial hay más autonomía, ¿no? En lo no presencial tú estás expuesto a un medio de comunicación que no es la idea que te quedes pegado las mismas horas que estás en una clase, porque eso tiene otras consecuencias, ¿no? Y más bien, nosotros hemos siempre dicho que lo que queremos garantizar es cómo lo no presencial y en su momento lo presencial se van a complementar para cumplir determinados objetivos del currículo durante el año. Esos objetivos del currículo son los que estamos en este momento pensando, ¿no? Estamos pensando qué es lo que es efectivamente razonable poderse cumplir en este año de emergencia, ¿no? En relación al currículo. No significa que si es que, por ejemplo, decidimos priorizar algunos temas del currículo, eso no significa que la experiencia del año no sea una experiencia significativa, ¿no? Los estudiantes en este momento, más allá de lo que están recibiendo de parte de las clases, están expuestos a una situación de aprendizaje real, ¿no? Están todos los días mirando cómo reaccionan los otros, cómo reacciona el país, cuáles son las noticias que se tienen, qué dice el presidente, cuál es la imagen de autoridad que tenemos, cómo reaccionan otras personas, cómo funciona la solidaridad en este país, por qué es que nos cuesta tanto cumplir determinadas normas, ¿no? O sea, ahorita hay un aprendizaje que es independiente de lo que el currículo pueda estar pensando que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no estamos nosotros pensando en equivalencias, estamos más bien pensando en que tenemos un año de emergencia y en ese año tenemos que pensar cuáles son los objetivos que vamos a poder cumplir, ¿no? Y dentro de esos objetivos vamos a iniciar con esta estrategia no presencial que va a empezar a introducir algunas competencias alrededor de la ciudadanía y que en su momento, que puede ser el momento en que se regresa a la presencialidad, que es un momento todavía indefinido, pero en una fecha que podría ser un mes y medio más, independientemente de cuándo se regrese, haremos un diagnóstico, una evaluación para saber cómo están nuestros estudiantes en competencias fundamentales del currículo. Y a partir de eso vamos a mirar por dónde va la presencialidad. Y vamos manejando entre la presencialidad y no presencialidad el cumplimiento de esos objetivos que tenemos que repriorizar durante estos días. Exactamente, y eso además se asocia al hecho de que nuestro currículum no es un currículum que está ordenado por años, está ordenado por ciclos de 2 años. Entonces, en cierta medida, digamos, el 2020 y el 2021 debieran ser vistos también como una unidad, y ahí entonces tenemos el tiempo para no reprogramar horas, sino reprogramar contenidos, reprogramar aprendizajes, asegurar que las cosas sucedan, ¿no? Hoy se priorizan algunos porque, digamos, yo me imagino en secundaria esta situación es una extraordinaria manera de explicar procesos históricos que tienen que ver con la globalización, los procesos de urbanización y cómo funcionan estas cosas, cómo la acción de una persona afecta en la vida de los demás.
Y hay un conjunto de factores alrededor de eso que son bien importantes. El mismo hecho de tener que estudiar en casa tiene que ver con cómo entendemos la autonomía, cómo entendemos la disciplina y el compromiso que tienen que ver con el desarrollo personal de todos, ¿no? Ese es un primer tema que creo que es bien importante que el Ministerio lo comunique muy bien a los padres, sobre todo porque a fin de cuentas es en el espacio del hogar donde esto se sucede y muchas veces los padres tienen una preocupación acerca de no le han dejado tareas, si le han dejado tareas, esto, ¿qué están haciendo hoy? Porque cuando yo estudié esto no era así, ¿no? Y creo que hay que trabajar en esa dirección. Un otro Ahora, tema, otro en ese tema, sí. Si me permites una cosa pequeña. Sí, por favor. Efectivamente, ¿no? El hecho de que sea por ciclo nos da una oportunidad, digamos, de cerrar este proceso, ¿no? Si es que efectivamente nos damos cuenta que hay que hacerlo, pero nosotros queremos este mismo año tener la posibilidad de ver cómo están los estudiantes a mitad de año y ver por dónde podemos ir, ¿no? Eso lo queremos efectivamente introducir desde este año, ¿no? No, sin duda, o sea, es muy importante saber dónde están para poder justamente ajustar en los plazos y los anuales o bienales que podamos tener, ¿no? Un segundo universo de cosas que vienen como preguntas tienen que ver con la educación superior y la educación técnico-productiva, ¿no? Hay muchas cosas ahí que revelan cosas que usted ha mencionado sobre el tema de cómo se trata cómo se ha tratado la educación a distancia y la educación superior, pero también temas de que hay cosas que no se pueden hacer en un formato a distancia regular y entonces cuál es la capacidad además tan diferente, tan heterogénea que tienen las instituciones para responder a una situación como esta. Esto pasa igual en la básica. Hay algunas instituciones educativas que pueden montar una respuesta rápida sobre plataformas digitales, sobre medios digitales, y eso funciona, pero hay un grueso sector, como el que mencionaste hace un rato, acerca de, sobre todo, los colegios de bajo costo, que no tienen esa capacidad de respuesta, donde la oferta pública, en realidad, termina firmando un valor fundamental. Entonces, en el caso de la educación técnico-productiva y la educación superior en particular, hay algunas cosas que difícilmente pueden transferirse a un formato no presencial rápidamente, ¿no es así? Bueno, efectivamente, ¿no? Y creo que sobre la marcha muchas universidades están tomando sus propias decisiones, ¿no? Hay universidades que, por ejemplo, están reprogramando cursos porque hacen una evaluación objetiva de los mismos y llegan a la conclusión que no los van a poder dar de manera no presencial, ¿no? Hay varios reacomodos, digamos, del plan del año, ¿no? En función de hacer una evaluación objetiva de las posibilidades que tienen las universidades para enfrentar esa situación. Los institutos es una problemática relativamente similar, con la diferencia que esta situación de emergencia agarra a los institutos en el medio de un proceso de licenciamiento, ¿no? O sea, en estos momentos la mayor parte de los institutos no han culminado su proceso de licenciamiento, ¿no? Es poco lo que se conoce de cuál es su situación al momento actual, ¿no? Las universidades al menos ya se sabían, ¿no? Hay diagnósticos, hay universidades, digamos, que ya habían tomado definiciones. En el caso de los institutos, el problema es mucho mayor. Ahí hay que hacer un diagnóstico mucho más preciso, porque no se tiene en este momento, de evaluar, digamos, las condiciones para asumir la estrategia no presencial, y efectivamente ahí pueden haber más brechas todavía que en el caso universitario. Nosotros estamos tratando de hacer un seguimiento también de ese diagnóstico para que se tomen decisiones sobre qué cosa es importante, o sea, cuáles son las definiciones sobre el momento en que se tiene que iniciar el ciclo educacional en el caso de los institutos y en el caso de las universidades. Hay universidades, principales universidades públicas, por ejemplo, van a empezar el 11 de mayo. Estoy hablando de San Marcos, estoy hablando de la UNI, ¿no? O sea, universidades, digamos, con tradición académica que están tomando una decisión en función a su propia evaluación de sus condiciones, ¿no? Eso es algo que el conjunto de las universidades están haciendo en este momento. Y es importante también saber que esto que está ocurriendo en el Perú está ocurriendo en el mundo, ¿no? O sea, todas las universidades del mundo están redefiniéndose, ¿no? Están incluso redefiniendo la forma como se evalúa, ¿no? Tú tienes a las mejores universidades del mundo diciendo, este año
es imposible que podamos hacer un seguimiento del aprendizaje del estudiante de manera personalizada, ¿no? O sea, la nota no va a poder reflejar el desempeño individual de cada estudiante y han decidido simplemente ir por el lado de apruebas o desapruebas, ¿no? Reconociendo que les va a ser difícil poder llegar a una identificación muy precisa del nivel de avance del conocimiento de cada estudiante. Eso, por ejemplo, no ha sido del agrado de muchos estudiantes, ¿no? Hay un cuestionamiento a eso, porque ya los estudiantes se habían acostumbrado a esta evaluación personalizada, ¿no? O sea, esto nos agarra además en un momento en el que había una transición, ¿no? De la evaluación personalizada, ¿no? Digamos, el seguimiento claro del nivel de conocimiento de cada estudiante. Y esta situación obliga a hacer un paréntesis en decisiones académicas que se habían tomado antes de la explosión de esta pandemia, ¿no? Entonces, está ocurriendo en todo el mundo. Sí es importante, creo, que haya una evaluación objetiva de las instituciones de educación superior de sus propias condiciones. Es importante también que, digamos, esa confianza, en febrero los padres, las madres habían apostado por un proyecto educativo de largo plazo, ¿no? No de un semestre, de 5 años, ¿no? Esta pandemia, digamos, entre otras cosas, lo que ha hecho es que se genere una crisis de confianza en la relación entre padres, madres y instituciones educativas de nivel superior y de nivel de básica, ¿no? Parte de eso es explicado porque efectivamente hay una situación económica comprensible, ¿no? O sea, además, en muchos casos están haciendo enormes esfuerzos por que sus hijos continúen en la superior o en la escuela privada y esto los coge, digamos, y genera problemas para su propia sobrevivencia económica. Pero veo una crisis de confianza muy fuerte en las instituciones privadas. Y creo que sería bueno buscar la manera de ir al menos aislando ese tema, ¿no? Buscando legitimar, por ejemplo, que para un profesor, imagino que es el caso del doctor Guadalupe, enfrentar una clase a distancia, virtual, puede demandarle mucho más tiempo que una clase presencial, ¿no? Y eso, digamos, es algo que para los papás y las mamás es muy difícil de reconocer, ¿no? Entonces, mientras más profesores importantes de todos los niveles de la educación privada, en este caso, empiecen a dar señales de que efectivamente esto es un proceso también complejo, creo que se puede empezar a recuperar la confianza en esta estrategia, digamos, no presencial de darle servicio educativo, ¿no? Exacto, y quería abundar un poquito en eso porque nos han llegado muchas preguntas sobre ese tema, ¿no? Hay en esta necesidad de revalorar la educación a distancia también, entender que la educación a distancia no solo no es necesariamente peor que la educación presencial, puede ser tan buena o tan mala como ella, porque ambas pueden ser muy heterogéneas, y por lo tanto no tiene por qué ser más barata que ella. De hecho, las instituciones operan con un conjunto de costos fijos que pasan, por ejemplo, por el hecho de que la educación en general es intensiva en trabajo de personas, es decir, en profesores, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente para los profesores, y apunta usted bien en el sentido de yo soy profesor universitario y estar trabajando en este nuevo formato resulta bastante más complicado que hacerlo como fue hasta el semestre pasado, ¿no? Entonces, digamos, por un lado está la carencia económica que tiene o la dificultad económica que tiene de enfrentar el hogar, y por otro lado está la necesidad de un flujo de ingresos en el colegio privado que permita seguir operando, porque a fin de cuentas tampoco queremos que los colegios despidan masivamente profesores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo piensan o qué están pensando sobre ese tema en particular que tiene que ver, por un lado, con la cadena de pagos, pero por otro lado también con la valoración y el tipo de discursos que damos acerca de cómo funciona una educación de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que son efectivamente dos planos distintos, ¿no? El primero es el de la confianza, ¿no? En que la estrategia no presencial ofrecida por una institución en la que se tenía confianza un mes antes,
puede ser efectivamente una buena estrategia para el servicio educativo, ¿no? O sea, yo sí veo que hay mucha necesidad de mucho mayor diálogo en ese tema, ¿no? O sea, digamos, que, como decía, ¿no? Que estas buenas prácticas de educación a distancia salgan, ¿no? A la luz, que se genere un clima de confianza en la estrategia a distancia como un proceso, digamos, de enseñanza que tiene validez, ¿no? Que lo están usando todos los países del mundo, que lo usan las mejores universidades del mundo, los mejores colegios del mundo, que tiene alguna evidencia en el caso de la básica, que puede incluso generar resultados importantes en términos de aprendizajes, que en algunos lugares es usado incluso para cerrar la brecha de inequidad, ¿no? En la medida en que estás llegando directamente al estudiante de las zonas más alejadas. O sea, digamos, hay un montón de elementos positivos vinculados a la estrategia no presencial que necesitan ser puestos en discusión, en el debate público, ¿no? Y ahí veo que todavía no hay tanto de eso, ¿no? Creo que a las propias, el propio sector académico peruano, ¿no? En general ha estado mucho más ligado a la presencialidad, ¿no? Y ha visto con cierta desconfianza lo no presencial, ¿no? Creo que eso es una oportunidad de desvincular la calidad de la forma como se da el servicio, ¿no? Y de tratar de posicionar en el debate público al menos una reflexión sobre que acá no hay ningún esencialismo, ¿no? Acá depende, digamos, de cómo se hagan las cosas. Si tú haces bien las cosas en lo no presencial, puede ser efectivamente tan bueno como lo presencial. Así como si haces mal las cosas en lo presencial, puede ser tan malo como si haces las cosas malas en lo no presencial, ¿no? Entonces, hay que quitarle ese esencialismo al debate, esa desconfianza, y creo que se puede hacer generando mucho debate público, mucha discusión, tratando de acercar a unos y a otros, ¿no? Creo, además, que los colegios tienen los directores, ¿no? Tienen una responsabilidad frente a su comunidad educativa de dar señales un poco más claras sobre las dificultades que están pasando para incorporarse a esta estrategia no presencial, comprometer a los padres y madres en este esfuerzo, ¿no? En que se den cuenta, digamos, que evidentemente acá hay que hacer muchas, en algunos casos, muchos mayores esfuerzos en tiempo, hay que hacer inversiones, ¿no? Eso tiene que ser comunicado de manera más transparente. Y al mismo tiempo, ahí donde se puedan hacer algunas reducciones, algunas reprogramaciones, que se hagan, ¿no? Que no esperen, digamos, el último momento, ¿no? Para proponer algo de eso. Yo sé que hay algunos colegios que lo están haciendo y eso es importante. Hay algunas universidades que también han hecho planteamientos de esa naturaleza. Pero es importante que se haga transparente esa discusión, ¿no? Y que sepan, en última instancia, hay un regulador que es la SUNEDU que está mirando el tema por el lado de la supervisión. Hay una norma técnica que ha sacado el Ministerio de Educación que les obliga a los colegios privados a que digan cómo van a enfrentar esta etapa no presencial para cumplir sus objetivos del currículo, que el punto inicial de esa norma es comunicarse con los padres de familia, los padres y las madres de familia, que sepan, digamos, que ahí donde hay un cumplimiento hay un regulador, hay un supervisor, y en última instancia también hay, digamos, una institución como Indecopi que puede también entrar a tallar si hay algún nivel de incumplimiento, ¿no? Pero, digamos, eso es el paso 3, ¿no? Creo que el paso 1 es que unos y otros, de manera transparente, vean qué es lo que pueden hacer, qué es lo que están haciendo los colegios, que efectivamente se genere este debate sobre si lo no presencial es también una estrategia que puede dar calidad, y luego vendrá el paso 2, el paso 3, ¿no? Que puede terminar, si hay algún nivel de incumplimiento, efectivamente en una sanción, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación como ente rector tiene las competencias a través de la SUNEDU en la universidad y a través de la SUGELS o del propio MINEDU para la superior no universitaria, ¿no? Y por otra parte también, sí es importante mencionar que dentro del conjunto de medidas que da el Estado, evidentemente se está discutiendo, como dije al inicio,
temas como la posibilidad de becas, de créditos, todo eso, digamos, se está evaluando. Hay algunas medidas que ya se han planteado, la medida de la reactivación, por ejemplo, es una medida que también puede favorecer a las instituciones educativas. No hay ninguna razón por la cual una institución educativa no pueda ser parte de ese plan de Reactiva Perú. Por otra parte, también hay un subsidio a la planilla para trabajadores de 1.500 soles o menos, que también pueden favorecer a algunos colegios privados, y esto se va a dar a fin de abril y mayo, creo, ¿no? Entonces, toda esta situación todavía se está recolocando, ¿no? Pero en primer lugar, creo que genera confianza, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho cómo se ha perdido la confianza en un mes, ¿no? En instituciones o en padres y madres que habían apostado, ¿no?, por 5 años en un colegio privado, y de un momento a otro se genera esta situación de pérdida de confianza, ¿no? Evidentemente el tema económico puede ser parte de la explicación, pero quizás también haya una desconfianza en la propia estrategia no presencial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Creo que ya nos toca cerrar por la hora, y quería en primer lugar agradecerle, pero antes de eso un comentario final de cierre y una cosa también dirigida a todas las personas que están participando en esta reunión. Creo que es importante que todo el país, en este espíritu de construir confianza, reconozca y valore todo el esfuerzo que se está desarrollando para enfrentar una situación que nadie esperaba y que nadie podía esperar, ¿no? Y en ese sentido es muy valioso. Y seguramente habrá errores en esto y se corregirá sobre el camino. Eso no es lo relevante. Lo relevante es el trabajo que se está realizando para poder enfrentar esta situación, que surgirán muchas dudas, preguntas, y todos tenemos que ir aclarándolas sobre el camino, ¿no? Y creo que es muy importante que el Ministerio haya desarrollado una iniciativa como la que hemos conversado, sobre lo que hemos conversado el día de hoy, y que todos estemos, digamos, respaldando con confianza que esto vaya hacia adelante, ¿no? Al mismo tiempo, es importante que esa tarea de enfrentar una situación de crisis y de emergencia tampoco se nos distraiga, digamos, se concentre, y los aprendizajes a futuro que también hay que sacar, porque hay lecciones que en esto último que estaba usted comentando y otras cosas que hemos planteado, hay que sacar. Sería bueno también empezar a canalizar tal vez una vía paralela en la cual distintos sectores de la sociedad, de especialistas, qué sé yo, puedan empezar a trabajar una idea junto con el Ministerio acerca de cómo vamos a tener permanentemente un aprendo en casa que ya no sea solamente una respuesta a una crisis, sino que sea una columna fundamental de nuestro sistema educativo de aquí para adelante. Si pudiéramos trabajar en esos dos caminos en paralelo, sin distraer al esfuerzo inmenso que el Ministerio tiene que desarrollar sobre la base para enfrentar una coyuntura, cómo podemos también empezar a mirar hacia adelante y construir esas otras opciones. Para cerrar, quiero de verdad agradecer, bueno, aquí y ahora sí te tuteo, agradecerte, Martín. Nos conocemos hace tanto tiempo que, digamos, quito la formalidad un minuto para agradecerte no solo por la participación hoy, sino por todo el trabajo. Veo que estás en tu oficina, que no estás en tu casa para esta reunión, y de verdad eso es algo que hay que reconocer. Te agradezco en nombre personal, a nombre de Elena Conterno, presidenta de IPAE, a nombre de Leticia, que es la gerente del equipo de educación de IPAE, y su equipo, por todo esto, a las más de 4.000 personas que se han conectado a través de Zoom o a través de Facebook. Agradecer también a la Agencia Andina, a los diarios El Peruano y La República, que han retransmitido este evento y nos han permitido llegar a la mayor parte del país. Y a todos los que han participado, los cuales además quiero decirles dos cosas. Hay muchísimas preguntas, yo he estado mirando regularmente el teléfono porque todas las preguntas que han estado llegando, todas las estamos compilando, igual las vamos a dirigir al Ministerio. Eso ya lo hemos conversado con el equipo de Martín para poder salir de esta manera. Y la segunda, en este momento quisiéramos pedirles, antes que nos desconectemos todos, que llenen una pequeña encuesta para ver qué tal funcionó este CADEX. En principio, en términos de participación masiva, creo que podemos estar muy, muy contentos por el mismo por el evento, pero quisiéramos entonces, quiero pedir a la coordinación de IPAE que haga disponible para las personas una pequeñita encuesta de evaluación que les agradeceríamos llenar, y con ello cerraríamos la sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Un gusto verte, Martín. Estemos en contacto. Muchas gracias.